toma, le dice al otro, a su asistente. Sigue Martínez el visor. Saca, Cintrón, LOL, se va con Gregory. Esta vez consiguió el punto de campeón para dominar a los plataneros de Corozal 25-18 y alzarse con la victoria y el campeonato de la temporada 2023 con Neo Frankie Santana. El nuevo campeón de la temporada se llama Los Mulos de Junco Juan. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí con el cañón fuerte de los Mulos de Junco, Gregory Torres, que le vamos a hacer una entrevista y que nos dé sus primeras impresiones de este partido final como campeón. Pues nada, en verdad fue un buen partido. Fue un buen partido de los dos, ambos equipos del primer set, igual lo dimos todo. Al fin y al cabo, yo creo que todo nuestro esfuerzo y toda la dedicación que nosotros hemos tenido que tenerle y todas las prácticas por la tarde y todo eso, yo creo que todo eso al fin y al cabo fue lo que nos dio esa ventaja a nosotros. Nada, creo que todo esto se lo debemos a Dios, que nadie, fuera de todo, nadie sale lastimado y todo el mundo dio su máximo. A pesar de que nadie salió lastimado, como dijiste, Gregory, vimos que en el segundo parcial tuviste un encontronazo con un balón que remató uno de los de Corozal y llegó a tu meñique, como tú decías, que te tuvieron que sacar del juego por la molestia que tenía. ¿Cómo te concentraste luego de eso para poder terminar el partido y llevar a tu equipo al máximo nivel? Mira, realmente ya yo tenía una previa lesión sobre ese meñique y pues cualquier cantazo bobo, para eso no fue un cantazo bobo, realmente fue un buen paro, pero nada, realmente fue el staff y mi equipo que me siguieron dando esa confianza hacia mí, me siguieron empujando y diciendo como que, ¿entiendes? Que me tranquilizara, que respirara, que yo podía. So, en esa parte se la tengo que dar al todo el coaching staff y a todos los jugadores que me dieron esa confianza a seguir. Te hablaba de tras bastidores ahorita, Gregory. Que me comente, ahora que llegó Mulero aquí a la entrevista, ¿cómo tuviste la oportunidad que te brindó él pertenecer a su equipo, la confianza que te dio y cuán agradecido tú estás de eso? Yo soy súper agradecido con Luismi con esta oportunidad. Yo conozco a Luismi, bueno, él me conoce a mí desde que yo estoy súper chiquito y realmente él me llamó y me dijo, mira, voy a hacer un equipo, ¿tú quieres estar? ¿Sí o no? Y yo le dije, papi, cuenta conmigo para lo que sea. Y nada, estamos aquí súper agradecidos con él por todo lo que él ha hecho por nuestro equipo, porque la gente lo ve, la gente ve lo de afuera, pero nadie sabe lo de adentro, que eso es lo que todo el mundo sabe del equipo. Él ha dado todo por este equipo y por ambos equipos. Para finalizar contigo, Gregory, una agradecimiento de parte tuya, aparte de toda esa gente que siguieron a los Mulos de Junco a todas las canchas donde se jugó y que lo respaldaron hasta el final para disfrutar y celebrar con ustedes la victoria y el campeonato. Mira, muchas gracias a todas las fanaticadas que vino aquí y dio todo por el todo, en los gritos, en cada punto, en cada aplauso. Estamos realmente agradecidos con todos ustedes y nos veremos el año que viene. Muchas gracias por la entrevista y felicidades. Nos encontramos con el apoderado campeón, Luis Mulero. Y felicidades primeramente por la victoria. ¿Cómo te sientes, Luis? Eso es lo primero. Wow, es una mezcla de sentimientos. Primera oportunidad que tengo en mi carrera como apoderado. Todo el mundo me conoce por las diferentes facetas que he tenido en el arbitraje, en el equipo, tanto en el arbitraje como en el staff, pero nunca había tenido la oportunidad de ser apoderado. Este año, gracias al municipio de Junco, que consiguió el líder del día 1, a mi coach staff, a toda la persona que trabajó conmigo, bueno, estoy sumamente agradecido. Hemos trabajado duro, trabajamos duro, sumamente duro para poder tener esta victoria, este campeonato, desde el día 1 que se dio la meta. Bueno, vimos que nos lo habían mencionado anteriormente, que tú montaste un equipo para este escenario, lo lograste y eso es digno de admirar de parte tuya. Como decía Gregory, que tú lo conoces de pequeño, yo te conozco a ti desde pequeño y siempre has sido un luchador
por conquistar, por buscar lo mejor, minimiza los errores y los detalles y los pones positivo a tu favor, y eso es una virtud especial que te dan a ti. ¿Cómo tú centras todas esas emociones, esos compromisos, esos detalles para llevarlo a cabo y sacarle el resultado positivo, Luis? Mira, primeramente el agradecimiento inicial va para el staff. Desde el día uno hablé con el staff me dijo que sí, confiamos en ellos, establecimos nuestro plan de trabajo, y fue el staff quienes eligieron el talento que tuve, los 14 talentosos que tuve dentro de mi programa. No obstante, las decisiones finales yo siempre estuve apoyándole en todas las decisiones de ellos. De mi parte hacia allá nunca se dio un no, al contrario, todo lo que me pedía, que eso era lo que se le daba. Y gracias a eso y al trabajo de los muchachos, con el trabajo del staff, y sigo recalcándole el trabajo del staff porque fue espectacular, pudimos tener ese campeonato. Luis, para finalizar, una pregunta cortita pero bien pesada. ¿Te atreves a tirarte para el año que viene? Yo vuelvo el año que viene y voy a revalidar el campeonato. Muchas felicidades por ese campeonato y éxito en tu carrera, papá. Gracias a todos los televidentes, a las diferentes plataformas sociales que nos estuvieron siguiendo, nos estuvieron escribiendo. Sumamente agradecido con cada uno de ustedes. Si no pudieron estar aquí, sé que lo estuvieron viendo en vivo a través de Facebook Live. Así que les agradezco un montón todo su apoyo.